Bienvenidos, queridos hermanos de Generación Desafiante, al estudio de los Salmos. El día de hoy, Salmos 136, la historia sin fin del amor de Dios con nuestra querida familia Orani desde Guatelinda. En esta oportunidad o en esta primera sección, vamos a tener a Nicole y Lorena Orani. ¿Cómo están? Bienvenidas, les escuchamos y les bendecimos. Hola, buenas tardes. Así como nos presentó Lincoln, soy Lorena y Nicole y nos sentimos muy honradas de poder compartir con ustedes esta primera parte del Salmo y vamos a entregarle este tiempo al Señor para poder pedirle su guianza y esperamos que sea de mucha bendición para todos ustedes. Señor, gracias por este día. Gracias por este Shabbat. Ponemos en tus manos este Salmo y pon en nuestras bocas tus lo que quieres que digamos. Úsanos el día de hoy y bendice a esta hermosa familia. En el nombre de Yeshua, amén. Bueno, vamos a empezar a compartir con ustedes el Salmo 136 y le pusimos la historia sin fin del amor de Dios. Este Salmo fue, bueno, antes de esto queremos que se imaginen que el pueblo viene caminando para subir al templo y que son los salmos graduales que hemos estado estudiando y en este momento ellos ya llegaron al templo y vienen celebrando, vienen tocando trompetas, están alabando el nombre del Señor y de eso se trata este salmo. Es un salmo diseñado para cantarse en coro, en donde los levitas decían una frase y el pueblo contestaba otra frase. Y esto era para exhortar al pueblo a agradecer y alabar al Señor. Y esta repetición servía para que esta importante lección no se les olvidara. Y el centro de este salmo es el amor de Dios, que es bondadoso, misericordioso y fiel. Y entonces no debemos de preocuparnos que en algún momento Él nos deje de amar, porque esa es su esencia. Él es la fuente de amor inagotable, ¿verdad? Y entonces este salmo también se llama el Gran Halel, que quiere decir la gran alabanza. Vamos a leer el salmo como lo hacían en esa época. Yo voy a leerlo y ustedes en sus casas van a repetir porque para siempre es su misericordia. Pero recuerden que este salmo es un salmo de alabanza y de gozo. Alabad al Señor porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de dioses. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores. Porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento. Porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas. Porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras. Porque para siempre es su misericordia. Al sol para que señorease en el día. Porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que señoreasen en la noche. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a Egipto en sus primogénitos. Porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos. Porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido. Porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el Mar Rojo en partes. Porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él. Porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Porque para siempre es su misericordia. Al que pastoreó a su pueblo por el desierto. Porque para siempre es su misericordia. Al que hirió a grandes reyes. Porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos. Porque para siempre es su misericordia. A Seón, rey amorreo. Porque para siempre es su misericordia. Y a Og, rey de Basán. Porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad. Porque para siempre es su misericordia. En heredad a Israel, su siervo. Porque para siempre es su misericordia. Él es en que nuestro abatimiento se acordó de nosotros. Porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos. Porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente. Porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos. Porque para siempre es su misericordia. Bueno, como vimos, es un salmo que nos llama a
a dar gracias. Entonces vamos a hablar un poquito de esta frase, dar gracias. Y estamos llamados a ser agradecidos, estamos llamados a ofrecer sacrificio de alabanza continuo, no por el fruto de nuestro trabajo, por nuestras obras, sino del fruto de nuestros labios, que salga de nuestro corazón, ¿verdad? No sentirnos obligados a hacerlo, porque Dios no nos manda a hacer nada, sino que a Él lo que le gusta es que de nuestro corazón salga ese agradecimiento. Y en Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Y a quién debemos de agradecer? Pues a Dios, ¿verdad? Al Señor, del que recibimos todo lo bueno y aún lo malo, los momentos difíciles, al Señor de señores, al Dios de Israel, del que proviene todo, y aprender a siempre darle a Él la gloria y la honra y reconocer de dónde vienen las cosas, que es del Padre. En Colosenses 3, 15 al 16, dice, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros, con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Entonces vemos que la palabra nos llama a ser agradecidos. Y la gente que es agradecida puede adorar con un corazón libre. Y esta gratitud abre nuestro corazón a la paz de Dios y nos permite revestirnos de amor, a diferencia que una persona que esté descontenta o que no sea agradecida, siempre se va a estar concentrando en lo negativo de la vida. Y al hacer el estudio estuvimos platicando aquí en familia y hablábamos de cómo poder ser constantes en nuestro agradecimiento diario. Entonces, hablábamos del diario de agradecimiento, valga la redundancia, y de lo que se trata este diario de agradecimiento es escribir todos los días el por qué estamos agradecidos. Y entonces, en los momentos en donde podamos estar decaídos o aún esos momentos en donde estamos felices, poder regresar a este diario y recordarnos todas las bendiciones que el Señor ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y entonces nos ayuda a tener oraciones de agradecimiento y a ver ese amor de Dios hacia nosotros. En Colosenses 4:2 nos dice, dedíquese a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido. Y en Hebreos 12:28, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándolo con tanto temor y reverencia. Y otra vez hablando aquí en familia, quisimos enumerar 5 bendiciones por las cuales nosotros estamos agradecidos. Hay muchas más, pero queríamos como resumirlas en esto y queremos compartírselas. Dios contesta nuestras oraciones, Dios suple nuestras necesidades, Dios nos da bendiciones, el carácter del Señor es digno de alabanza y sus obras son maravillosas, y tenemos hermanos en Cristo para alentarnos en la fe, y por eso pusimos esta foto de toda esta comunidad. El Señor nos ha permitido ser parte y de la cual estamos bien agradecidos y los amamos y son parte de esa lista de agradecimientos que tenemos puestas en nuestro diario de agradecimiento, así que los bendecimos a cada uno de ustedes. En Primera Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. En este versículo, Pablo no nos está enseñando que deberíamos de dar gracias a Dios por todo lo que nos sucede, como comúnmente lo hacemos, sino en todo momento, ¿verdad? Tenemos que aprender a cambiar nuestra oración y aprender a agradecer siempre. El nombre de Dios es Yud-Heh-Vav-Heh, y
En el alefato hebreo, cada letra tiene un valor numérico. La Yud es 10, Hei es 5, Vav es 6 y Hei otra vez es 5. Si sumamos estos valores numéricos, nos da 26, el cual es interesante porque en el Salmo se divide en 26 versos. Y mientras estábamos estudiando, también vimos que en el Salmo encontramos 26 atributos de Dios. Y estos 26 versos tratan de expresar los atributos dentro del nombre Yud-Heh-Vav-Heh, que implica la eternidad. El que es, el que será y el que fue. Existen 26 generaciones desde Adán hasta Moisés y la entrega de la Torah. 26 generaciones de preparación. Se requirieron 26 generaciones de preparación para que el hombre pudiera recibir la Torah. Y estos son los 26 atributos que encontramos, pero existen muchísimos más, pero estos son los que encontramos en este salmo. El primero es que Dios es bueno, Dios de dioses, Señor de señores, hacedor de milagros, buen pastor, Dios de los ejércitos, pelea por nosotros, salvador, proveedor, omnisciente, fiel, misericordioso, justo, paciente, omnipotente, eterno, no cambia, padre, clemente, es amor, es la verdad, compasivo y santo. Bueno, entonces ahora ya vamos a entrar a estudiar el Salmo y nosotros lo dividimos por secciones y cada sección le pusimos un título diferente. La primera sección es del verso 1 al 4 y le pusimos la misericordia perdurable de Dios desde el principio de los tiempos. El versículo 1, no, perdón, vamos a estudiar primeramente la frase porque para siempre es su misericordia, para no estarlo explicando en todo, en cada versículo y porque es la frase que más se repite. La palabra misericordia en hebreo es gesed, ¿sí? Y el Strong es H2617. Los sinónimos es bondad, amor, fidelidad, favor, gracia, piedad y voluntad. La palabra siempre en hebreo es olam. El Strong es H5969 y los sinónimos es eternamente, largo y mundo. Esta frase la encontramos varias veces a través de la Biblia y vamos a darles unos ejemplos que encontramos. Salmos 118, 1 al 5 dice, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen al Señor, que para siempre es su misericordia. Esdras 3, 11 dice, y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, y diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor porque se echaban los cimientos de la casa de Israel. Esta frase nos indica que esta frase era parte de una respuesta a un cántico del pueblo de Dios. Segunda de Crónicas 5:13 dice, los trompetistas y los cantores se unieron para alabar y dar gracias al Señor, al son de trompetas, címbalos y otros instrumentos. Elevaron sus voces y alabaron al Señor con las siguientes palabras. Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En ese momento, una densa nube llenó el templo del Señor. Este versículo muestra que el primer servicio en el templo comenzó honrando a Dios y reconociendo su presencia y bondad. En 2 Crónicas 7:3 dice, cuando todos los israelitas vieron que el fuego descendía y que la gloriosa presencia del Señor llenaba el templo, cayeron postrados rostro en tierra y adoraron y alabaron al Señor, diciendo, Él es bueno, su fiel amor perdura para siempre. En este versículo vemos a los israelitas alabando en la dedicación del templo de Salomón, y esta frase indica alabanza y gratitud. La frase porque para siempre es su misericordia en hebreo es Kile Olam Hasdo.
Esta frase encierra muchos aspectos hermosos sobre el amor incondicional de Dios. El amor de Dios no busca lo suyo y que solo piensa en bendecir a los demás. Como vimos anteriormente, la palabra olam, uno de sus sinónimos es mundo. Y si traducimos olam como mundo, entonces se leería, porque para el mundo es su misericordia. Esta frase nos da esperanza porque nos recuerda que su misericordia no solo es para siempre, sino para el mundo también. Bueno, y ahora empezamos con el verso 1. Alabad al Señor porque Él es bueno. La palabra alabar en hebreo, su Strong es H3034 y se traduce como Yadá. Y sus sinónimos son aclamar, alabanza, cantar, celebrar, confesar, dar, exaltar y dar gracias. Y a través de esta sección nos vamos a estar haciendo ciertas preguntas. Y entonces las primeras preguntas que nos hicimos al ver este versículo, nos preguntamos por qué lo alabamos. Y en el mismo verso nos contesta por su bondad, por todo lo que Él es y todo lo que Él hace. Sabemos que Dios es amor, así lo dice Primera de Juan 4:8 y 4:16. La esencia de Dios es amor y una de sus expresiones es su bondad. Y esta es una maravillosa razón para dar gracias al Señor y alabarlo. ¿Y por qué le agradecemos? Porque todo lo que Él hace es bueno. Y por eso en el pueblo judío hemos oído que está prohibido estar triste, enojado o amargado, porque todo lo que pensamos que es malo, en realidad no lo es. Todo tiene un propósito eterno que quizá en este momento no lo vemos y no lo entendemos, pero es parte del plan que Dios quiere que nosotros pasemos. Y debemos recordar que sus caminos no son nuestros caminos y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, pero son necesarios pasarlos. Y por eso es necesario agradecerlo y alabarlo, porque Él es bueno. En Salmo 73:1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y quisimos traer estos dos versículos que hablan sobre limpios de corazón. Y este Salmo 51:10, debería ser nuestra oración. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. Y en Mateo 5:8, Dios bendice a los que tienen un corazón puro, porque ellos verán a Dios. Debemos agradecer, no como lo hacen los fariseos o los religiosos, que al agradecer siempre terminan alabándose a ellos o alabando su trabajo, sus fuerzas, diciendo, Señor, gracias porque soy, porque tengo, porque hice, porque logré, sino debemos hacerlo para darle la gloria al que se la merece y al que nos da todo, ¿verdad? Debemos dar gracias a Dios por su bondad y misericordia, por lo que Él es, no solo por lo que Él hace, sino porque Él es bueno. No solo porque Él es misericordioso hacia nosotros, sino porque su misericordia es para siempre. Debemos dar gracias a Dios, no solo por su gracia que es dada a nosotros aquí en la tierra, sino porque la vamos a recibir y gozar en la eternidad, siempre. Haciendo este estudio encontramos esta porción que está en Primera de Crónicas 16:7-36, que es muy similar al salmo que estamos estudiando. Entonces, si me permiten, se las voy a leer para que podamos ver esta similitud que nos gustó muchísimo. Ese día, David le dio a Asaf y a sus compañeros levitas esta canción de agradecimiento al Señor. Den gracias al Señor y proclamen su grandeza. Que todo el mundo sepa lo que Él ha hecho. Canten a Él, sí, cántenle alabanzas. Cuéntenle a todo el mundo acerca de sus obras maravillosas. Regocíjense por su santo nombre. Alégrense ustedes, los que adoran al Señor. Busquen al Señor y su fuerza. Búsquenlo continuamente.
Recuerden las maravillas y los milagros que ha realizado y las resoluciones que ha dictado. Ustedes, hijos de su siervo Israel, descendientes de Jacob, los elegidos de Dios. El Señor, Él es el Señor nuestro Dios. Su justicia se ve por toda la tierra. Recuerden su pacto para siempre. El compromiso que adquirió con mil generaciones. Es el pacto que hizo con Abraham y el juramento que le hizo a Isaac. Se lo confirmó a Jacob como un decreto y al pueblo de Israel como un pacto eterno. Te daré la tierra de Canaán como tu preciada posesión. Eso lo dijo cuando eran pocos, un pequeño grupo de extranjeros en Canaán. Anduvieron de nación en nación, de un reino a otro. Sin embargo, él no permitió que nadie los oprimiera. A favor de ellos les advirtió a los reyes: no toquen a mi pueblo elegido ni hagan daño a mis profetas. Que toda la tierra cante al Señor. Cada día anuncien las buenas noticias de que Él salva. Publiquen sus gloriosas obras entre las naciones. Cuéntenles a todos las cosas asombrosas que Él hace. Grande es el Señor. Él es más digno de alabanza. A Él hay que temer por sobre todos los dioses. Los dioses de las otras naciones no son más que ídolos, pero el Señor hizo los cielos. Honor y majestad lo rodean. Fuerza y gloria llenan su morada. Oh naciones del mundo, reconozcan al Señor. Reconozcan que el Señor es fuerte y glorioso. Denle al Señor la gloria que merece. Lleven ofrendas y entren en su presencia. Adoren al Señor en todo su santo esplendor. Que toda la tierra tiemble delante de Él. El mundo permanece firme y no puede ser sacudido. Que los cielos se alegren y la tierra se goce. Digan a todas las naciones: el Señor reina. Que el mar y todo lo que contiene exclamen sus alabanzas. Que los campos y sus cultivos estallen de alegría. Que los árboles del bosque canten de alegría delante del Señor, porque viene a juzgar la tierra. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su fiel amor perdura para siempre. Exclamen: sálvanos, oh Dios de nuestra salvación. Reúnenos y rescátanos de entre las naciones para que podamos agradecer a tu santo nombre, alegrarnos y alabarte. Alaben al Señor Dios de Israel, quien vive desde siempre y para siempre. Y todo el pueblo exclamó: amén, y alabó al Señor. Y en este pasaje encontramos cuatro elementos que dan aquí en este pasaje acción de gracias, pero también nos enseña a nosotros hacerlo. Se recuerda lo que Dios ha hecho. Él hizo los cielos, hizo maravillas, Él protegió a su pueblo, cumplió su promesa, proclama a otros lo que sucedió, nos llama a anunciar las buenas noticias, a anunciar sus grandes obras, a compartirlas. También se les muestra la gloria de Dios a los demás. Se nos insta a hablar de lo grande que Él es, lo fuerte, lo glorioso. Y se presentan ofrendas a Dios. Entrar a su presencia y adorarlo, dar gracias y alabar su nombre. Si estamos verdaderamente agradecidos, nuestra vida se va a reflejar, ¿verdad? Vamos a reflejar que admiramos las maravillas que Él hizo y vamos a estar agradecidos por la obra que Él hizo para nosotros. Vamos a poder reflejar lo que Él es para nosotros. Él es un Dios grande, un Dios, nuestro Padre, nuestro amado. Él es fuerte, Él es glorioso. Vamos a poder compartir las buenas noticias, vamos a poder compartir su palabra y vamos a entrar a su presencia, alabarlo y adorarlo en libertad. Y eso nos hace eso es lo que hace tener un corazón agradecido, ¿verdad? Esa libertad para poder hacer estos elementos. El versículo 2 dice: alabad al Dios de dioses. La palabra dioses en hebreo es Elohim. El número strong es H430 y los sinónimos son ángeles, dioses, ídolos, jueces y reyes.
En la Biblia podemos encontrar muchísimas razones para agradecerle al Señor. Pero en esta sección que estamos viendo de los versículos 1 al 4, vamos a ver que la alabanza está conectada a quién es Dios. Entonces, ¿quién es Dios? Como el versículo 2, este versículo nos responde esta pregunta. Dios es Dios de dioses. Y esto muestra la grandeza de Dios. Él está sobre todos estos ángeles, dioses, ídolos, jueces y reyes. Y esto muestra que Él es mayor que todas estas cosas. Y en Deuteronomio 10, 17 dice, porque el Señor vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande y poderoso y temible, que no hace excepción de personas ni toma cohecho. Este mundo ha sido entregado a Satanás, pero Yeshua le quitó la autoridad de seguir controlando este planeta. Cuando Yeshua se despide de sus discípulos, les dice, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan a ser discípulos a todas las naciones. Este mundo ya está bajo la autoridad de Yeshua. Pero en el Salmo 110:1 dice, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Satanás todavía tiene un poco más de tiempo para estar molestándonos. Pero al final, Yeshua va a sentarse a reinar en la tierra, y Satanás y sus seguidores van a ser echados fuera al lago de fuego. El verso 3 dice, alabada al Señor de los señores. Señor en hebreo es Adón, y su Strong es H113, que significa amo, dueño y señor. En griego se dice Kurios y en hebreo Adonai. Entonces nos volvemos a preguntar, ¿quién es Dios? Él es Señor de los señores, el amo de todo, el dueño de todo, el altísimo, el que está por encima de todos los poderes. Dios tiene el control de todo lo que pasa. Y en Romanos 10:9 nos dice que si confesamos con nuestra boca que Yeshua es el Señor, y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces nuestra salvación depende de que reconozcamos a Yeshua como el Kurios. Y al hacer esto estamos reconociendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y en el momento de decir o confesar que Yeshua es Adonai, nuestro Señor, que es la imagen del Altísimo, automáticamente estamos renunciando a todas las huestes de maldad. Y al hacer el acto de bautizarnos, en este acto estamos dando un testimonio a los cielos y a la tierra de que nuestra vida se somete al Altísimo. Y ahora nuestra vida va a ser dirigida por Yeshua y ya no por los demonios y las huestes que querían destruir nuestras vidas. En ese momento lo estamos haciendo nuestro dueño, nuestro amo, nuestra cabeza. El versículo 4 dice, al único que hace grandes maravillas. Y esto nos vuelve a hacer la pregunta que vimos anteriormente de quién es Dios. Y aquí vemos que Dios es único y que no hay nadie más grande y poderoso que Él. Todos los dioses, los ángeles, buenos y malos, están bajo el control de Dios. Y si se acuerdan que en el libro de Job vimos que Satanás y los ángeles llegan a darle cuentas a Dios. Y esto muestra que todos están bajo la autoridad de Dios. Y que Él no necesita ayuda para hacer grandes maravillas. Y que nadie más puede hacer esto y solamente Dios porque Él es único. Perdón. La palabra hace en hebreo es Asha. Y el número Strong es H6213. Y sus sinónimos es hacer, cumplir y completar. Imagínense ustedes estando parados en una de estas fotos.
Y solo piensa, ¿qué es el sentimiento que les da cuando piensan y o ven estas fotos? No van a ser de tristeza, decepción, enojo, desesperación, estrés, etcétera, sino van a ser de gracias, alabanza, felicidad, paz, etcétera. Y esto muestra que las obras extraordinarias de Dios y su creación inspiran estas acciones de alabanza y gracias. Y por eso pusimos estos dos ejemplos de inspirando al autor, le dio esta inspiración de gracias y alabanza. En el Salmo 145:5 dice: en la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Salmo 107:8 dice: alaben la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El resto de este salmo describe muchas de estas grandes maravillas que fueron y son una expresión de su gran misericordia para su pueblo. Bueno, ahora entramos a la siguiente sección, que cubre de los versos 5 al 9, y por nombre le pusimos la misericordia perdurable de Dios en su obra como creador. Vamos a leer ahora los versos del 5 al 9. Al que hizo los cielos con entendimiento, al que extendió la tierra sobre las aguas, al que hizo las grandes lumbreras, el sol, para que señoreasen el día, la luna y las estrellas, para que señoreasen en la noche. Y aquí vamos a ver otro atributo de Dios, y lo vemos como Dios creador. Y nos lleva, estos versículos nos lleva a Génesis 1, donde podemos ver el trabajo de Dios tan creativo como una demostración de su fiel amor, el cual es infinito para sus hijos. En Salmo 72:18 dice: bendito el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Vamos a ver qué maravillas hizo, ¿verdad? Nos preguntamos entonces en esta sección qué maravillas hizo. Y en esta sección encontramos elementos de los primeros 4 días de la creación. Y debido a que cada uno de estos es una expresión de su misericordia infinita hacia su pueblo, podemos decir con certeza que Dios creó los cielos y la tierra pensando en nosotros. Y entonces nos lleva a Génesis 1, del 1 al 19, donde se habla de la creación en estos 4 días. No lo vamos a leer, pero vamos a hacer el resumen de lo que creó en esos días. Y él creó, separó el día y la noche, luego creó el mar y el cielo, lo separó también. Hizo que la tierra produjera las plantas y creó la luna, el sol y las estrellas. Entonces, al hacer esto, podemos ver que cuando hizo los cielos, podemos ver en ellos su sabiduría y su poder. Cuando extendió la tierra y la separó del agua, haciendo una parte de ella seca, la hizo para que el hombre pudiera habitar esa tierra seca. Y también creó el cielo, hizo el sol, la luna y las lumbreras para influenciar a la tierra y a nosotros, que nos muestre los tiempos, las citas y las fiestas. El Señor hizo su creación pensando en todos, es para todos, no es para un grupito, así como dice la palabra, el sol, Él hace salir el sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos, no hace acepción de personas, y eso nos habla de su amor, su misericordia, y cómo no estar agradecidos, ¿verdad? Cómo no alabar su nombre al ver ese regalo que Él nos dio e hizo pensando en nosotros. Y aquí termina las primeras dos secciones que están, estas dos secciones son para toda la creación. Podemos ver que Él creó
e hizo todas estas maravillas pensando en toda la humanidad, pero a partir de ahorita ya hace una separación y habla para su pueblo Israel. Entonces vamos a pasar a una nueva sección en donde ya es para Israel, que él los eligió, los liberó y les dio un destino. La tercera sección la llamamos la misericordia perdurable de Dios para con su pueblo. Y son del versículo 10 al 15. El versículo 10 dice: al que hirió a Egipto en sus primogénitos. El contexto de este versículo es Éxodo 12, 29. Aconteció que a la medianoche el Señor hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba en el trono hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Salmo 78, 51 dice: hizo morir a todo primogénito en Egipto, las primicias de su fuerza en las tiendas de campo. Y como vimos la semana pasada en el Salmo 135, 8 al 9 menciona la liberación de Egipto y la herida de los primogénitos. Y aquí nuevamente se alaba a Dios como aquel que rescató a Israel de su esclavitud. En Hebreos 12, 23 dice: ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos, que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Nosotros fuimos escogidos como esa congregación de primogénitos que velan por las seguridades de la familia. Y por eso fuimos elegidos, para hacer luz, para alumbrar y dirigir, y para ser la sal de la tierra y para preservar al planeta. En el verso 11, al que sacó a Israel de en medio de ellos. Y aquí vemos la palabra sacó, que nos llevó a la palabra iglesia, que en griego es eclesía y es congregación o los llamados fuera. Entonces vemos que la iglesia inicia cuando Dios saca a Israel de Egipto. Y recordar que a nosotros también nos sacó de las naciones. En Éxodo 12:51 leemos el contexto que dice: y aquel mismo día sacó el Señor a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Vemos cómo el Señor aquí ya empieza a hacer una separación entre la luz y las tinieblas, entre Israel y el resto de las naciones. Y también vemos cómo el Señor tuvo esa misericordia con Israel y por eso hace esa separación. También en las plagas, el Señor hace una diferencia entre Israel y Egipto, y él mandó estas plagas con mano fuerte y brazo extendido para que su nombre fuera exaltado y todos conocieran quién era el Dios de Israel. Los versículos 12 al 15 dicen: con mano fuerte y brazo extendido, al que dividió el Mar Rojo en partes e hizo pasar a Israel por en medio de él, y arrojó a Faraón y a su ejército en el Mar Rojo. Deuteronomio 4:34 dice: o ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación de en medio de otra nación, con pruebas, con señales, con milagros y con guerra, y mano poderosa y brazo extendido, y hechos aterradores, como todo lo que hizo con vosotros el Señor vuestro Dios en Egipto ante tus ojos? Deuteronomio 14:21 dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo el Señor que el mar se derritiese por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Deuteronomio 14:27 dice: entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza. Y los egipcios, al oír, se encontraban
se encontraban con el mar, y el Señor derribó a los egipcios en medio del mar. El Salmo 106:9 dice: reprendió al mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Aquí, estos versículos nos muestran que Dios no solo los sacó de Egipto, sino también los guardó de Faraón al querer recapturarlos. Por su misericordia hacia Israel, Dios arrojó al mar rojo a Faraón y su ejército, porque Dios eligió a Israel y Dios los sacó de Egipto. Muchas veces somos orgullosos y decimos que los egipcios se lo merecían, pero muchas veces olvidamos que Dios escogió lo vil y menospreciado, y que nosotros éramos igual a los egipcios, y que merecíamos ser ahogados también, pero nos eligió, no por obras de justicia para que nadie se gloríe, sino por su misericordia. Y por eso podemos decir que para siempre es su misericordia. No solo dividió el... Imagínense al pueblo de Israel ahí, parados frente al mar, y que los egipcios vienen tras de ellos. Ellos debieron haber sentido mucho miedo al ver el mar abriéndose frente a sus ojos, y tal vez iba a saltar una ballena o algo así. Entonces, Dios no solo dividió el mar, sino les dio el coraje y la fuerza para cruzar. Y el mismo mar que fue un camino para liberar a Israel, fue una tumba para sus angustiadores. Bueno, y aquí termina la primera parte, y la próxima semana la va a seguir mi esposo y mi hijo. Espero que haya sido de bendición. Muchas gracias. Gracias a usted, querida familia Orani. Hermosísimo, hermosísimo salmo, de verdad. Me gustó mucho lo que pude aprender el día de hoy. Me encantó Colosenses 3, 15 y 16. Sean agradecidos, canten salmos e himnos con corazón agradecido. Yo lo quise resumir de lo que aprendí de esta hermosa familia en lo que compartieron. Verso 1, ¿qué es Él? Él es bondad. Verso 2, ¿quién es? Él es incomparable. Verso 4, ¿Él qué hace? Hace maravillas. En los versos siguientes dice, su obra cubre la tierra, del verso 4 hasta el verso 9. Y desde el verso 10, sus hechos cantan de amor por mí, porque para siempre es su misericordia. Muchísimas gracias, querida familia. Bellísimo salmo. Hasta acá llega la grabación del día de la fecha.